a la Marlin 1 por. Y ahora probablemente viene lo que al menos alguien estaba esperando. Overcome the earth. Performance suspension. DNM. Mada. Oh, cáchate. Oh, esto va a ser mucho mejor. Aguanta un poco rápido. ¿Cómo se puede regular el rebote? No tiene regulación. Tiene bloqueo, pero no tiene regulación de rebote. Dice que es preload. No le creo nada. El bloqueo se lo... ¿Qué está pasando? Está saliendo un plástico. No sé. Es muy bueno, man. Esta horquilla de tacto se siente mucho mejor que la que tenía la Marlin original. El problema viene con el rebote, porque DNM no tiene horquillas de este estilo con regulación de rebote, solo con bloqueo. Bloquea como palo, estoy desinflado atrás. Y precarga, que es acá. El rebote se echa de menos. ¿Qué está haciendo? Está como bloqueado. Como el rebote, el bloqueo. El bloqueo como que quedó activado. Acabo de salir a dar una vuelta, iba a ir a cortar la espiga, pero aparentemente el bloqueo está medio pegado porque la horquilla se siente como palo. Suena que está como parcialmente bloqueada, pero le solté el cable y no... Ahí sí. ¡Oh! ¡Oh no! Ahí tiene la sensibilidad que debería tener. Y el rebote brutal que tiene. Voy a optar por lo sano y la voy a dejar sin bloqueo. Nunca ocupo el bloqueo de la horquilla, además, así que... Esta horquilla tiene una sensibilidad ridícula. Se lo va comiendo todo, pero no tiene control de rebote. Se le volvió a activar el bloqueo. Creo que le va a sacar el cartucho. La espiga, check. Funcionaría brutal, pero veo para el otro lado. Puedo ver el piso. No es normal, mi amigo. Yo creo que hay que intentar dejarlo así, weón. Y sacarle el escopetazo. ¡Qué horror! Le pasé el dedo así y le chipé la pintura. ¡No! Esto se ve cada vez más turbio. Esto va a ayudar a que la horquilla se mantenga junta, unida. Es selladísimo. De mantenciones ni hablemos. Esa trabada hacía que se trabe la horquilla, pa, y se quedara como roca. Acá está el cartucho. Si yo lo aprieto rápido, tiene la primera parte que no tiene damping. Después topa con el aceite, pareciera. El problema grande es que no es que solamente arriba esté así, siendo que no está bloqueada. Si lo hago rápido, ese aceite se termina yendo para arriba y esto es duro, esto es... Esto es súper duro, no. Es como una compresión demasiado lenta, así que no sirve. Sin rebote y con un bloqueo inconsistente, DNM ORL, ya no sé qué pensar. Dime tú, ¿te sacamos a andar sin cartucho y sin rebote y te ponemos unos pedazos de chala como me recomendaron en YouTube? ¿Cuál es el plan? Esto es un desastre. Así que quiero sacar el aceite para tener la estabilidad mecánica del sistema, que nos ataje la horquilla, pero no quiero el damping, porque no sirve de nada. Así que tengo la apuesta de que si limo acá lo suficiente... ¡Dámelo! Ahí sí. Ya, tenemos un... Estás pasando lo que debería pasar. Bien, tenemos un micro hoyo. Ahí va, está. ¿Qué es esto? Las modificaciones en este canal de YouTube se están yendo al carajo. ¡Listo! ¡Silky Smooth! ¡Oh, esto funciona muy bien! Ahí está. Entonces, este es el control de precarga, se supone. Que lo tenía totalmente desactivado y claro, funciona. Así, plástico sobre metal. Dámelo. Y vamos a comprar al supermercado
La solución perfecta para nuestra horquilla. Ya sabemos cómo va a sonar el fondo. Esta es un poco más buena onda de desarmar que la Marlin, creo. La de la Marlin era puro plástico. Wop, wop. Wop, flexible. A ver, esto lo puedo comprimir. Estamos. Creo que toda esta experiencia fundamenta lo que digo cuando digo que si quieres entrar al deporte por 300.000 pesos, hasta la altura no te diría que no es recomendable, te diría de frentón que es buscar problemas. ¿Qué es eso? Esa goma está pensada para una horquilla que no tiene rebote. Esto da pena, esto no... hay que mejorarlo de todas maneras, pero aparentemente lo podemos mejorar. Quizás la cortamos el recorrido un poco, pero lo podemos mejorar. Es un precio justo para mejorar una horquilla, ¿no? Estoy más emocionado de que esto funcione de lo que podrían imaginar, porque si funciona con esta, debería funcionar con esta. ¡Ay, qué pesar! Espero quedar gratamente conforme con esta modificación, porque si es que esto funciona, es una solución ultra económica a todas las horquillas que no tienen control de rebote. Si esto queda más decente, por último vamos a tener, no el control, pero no un escopetazo y la sensibilidad de una horquilla que no tiene nada dentro más que un resorte. Esta parte de goma va a ir contra la goma y la parte blanda va a ir contra esta pieza. Entonces se pone así, a lo que de... Ahí está pasando. Muy bien. Y ese es nuestro nuevo amortiguador, que nos va a quitar un poco de recorrido, pero probablemente ya no va a sonar terrible. Metemos esto y a probar. Esto se ve bastante más decente, aunque está bastante atorrante igual. Ahora esto va a correr fácilmente. Vamos a poner nuestra tapa. Oh, esto se empieza a poner emocionante porque ya está casi listo. Está más o menos, acá hay un poco de grasita. Que se lo voy a poner a este lado para que entren suave los guardapolvos, porque aparentemente los guardapolvos de esta horquilla son harto más decentes que los de la horquilla original de la Marlin. Y por eso es que me tiene tan tentado intentar dejar esto funcionando bien. Y ahí está. ¡Wow! ¡Oh! Se cayó del bike stand. Vamos a poner el resorte. Ese es el recorrido con el que quedamos, parece. Y el fondo está ahí. Y casi que le pondría una esponja para el fondo, bueno. Alguna vez lo he mencionado en el canal, estos hilos son súper delicados, así que háganlo con paciencia y forzándolo hacia adentro y a que entre. Mira, suena y rebota, pero no se siente terrible en las manos, no era como el escopetazo de antes, así que vamos a silenciar a la barata. Número uno, nos vamos a deshacer de este sonido. La primera vuelta es la más importante. Esta se aprieta la cámara y no se deja ir nunca más. Zapateo de la cadena listo, ahora vamos a ir por este guía cadena que lo podemos poner ahí. Vamos, que tú puedes. Que funcione eso así. Bueno, funciona, no es lo más lindo, no es como me lo imaginaba. Pero funciona y ahora ya no queda topando. Muy bien. Siguiente. Parece que esta pata cambio no necesita atención. No topa contra el marco. ¿Qué más teníamos que hacer? Ah, los cables. Sigo tirando con fuerza y me meto por el borde. Nos van a decir, ¿qué es eso? Es una camarita para que no suene mi bicicleta. O sea, a ver, atorrantísimo, pero atorrante me verán andar por ahí. No es lindo, pero es perfecto. Igual pueden sonar, bueno. Este, es un desastre el cableado interno de alguna bicicleta. ¿Ah?
Ah, esa es la horquilla. ¡Oh! Al pitutito del bloqueo le saqué la piola y lo voy a dejar puesto simplemente porque esto suena y espero que con esto puesto encima no suene. El sonido de los cables acaba de llegar al punto de no retorno. Esta ya sería como la tercera vez que intentamos hacer que no suene y sigue sonando. ¡Se acabó el problema! Oh, bastante. Bien. Esa es la horquilla. Esos son los cables, weón, ni siquiera es la transmisión. Ya, estos son mis últimos pensamientos sobre este problema. Detener este sonido con tensión es extremadamente difícil porque por muy tenso que un cable esté acá, si es que zapatea bien la bicicleta, como la Marlin lo hace todo el rato, es tremendamente difícil mantener los cables lo suficientemente tensos para que no suene, pero ahí está la solución. Los cables ahora están trancados contra alguna parte del marco y esto sé que funciona, así que como la mayoría de las cosas que hacemos acá en el canal, esto no va a ser bonito, pero va a ser funcional. Y con esto vamos a tener casadas las dos piolas. Y debería estar bastante firme porque estas cámaras son difíciles de mover una vez que se pegan. Ahora lo metemos para adentro. Muy bien. Y una vez que está metido adentro, el plan era darle una vuelta a todo el sistema para que se apriete. Y con la otra exactamente lo mismo. Esto está bastante feo. Prefiero que se vea feo a que mi bicicleta suene como tarro todo el día. ¡Juan! ¡Al fin, loco! Ando con precintos cámaras, Juan, le llevo pero de todo. Y si volvemos a la casa, ya pedaleamos todo lo que tenía que pedalear esta vez. ¿Mueve la rueda atrás de nuevo? Esta la centré yo, weón. Buena, buena. La horquilla es sensible a morir. ¡Oh! ¡Weón! Sonó brigio. No sé qué fue. ¿Fue un fondo? Si fue un fondo, fue. Weón, sonó muy fuerte. Sonó muy fuerte. Y era un hoyito. Está igual que antes. La tengo que mantener pegada a piso, si no cualquier cosa es escopetazo fondo. Para paseo, ultra sensible. Y la bicicleta suena poco, weón. Fondo, pero por nada. Fondo por nada, en serio. Oh, fondo por nada. Oh. Fue toda una experiencia, weón, bueno, y se me salió la cadena, parece. Algo pa... no, esta. Oh, hiciste clac con todo. Sí. Clac. Oh, cómo sonó. ¿Sé cuántas veces sonó? Iba clac, clac, clac. Pero mira, las partes que no fondió igual se sentía bien, ¿o no? La rueda delantera estaba pegada a piso y el manubrio no pegaba nada. ¿Ya? La cola obviamente zapateada, pero una vez que le hacía presión en los bajones, o que se te despegaba la rueda en el escopetazo, clac, se sentía horrible. Y lo raro era que los bajones, que son como pura presión, sonaba así. Oh. Entonces era muy raro. Igual le cambié la horquilla y todavía tenéis que ver el tema de los frenos que no tienen potencia, las ruedas que son blandas. Y este no es cónico, así estoy cagado. No, que llegue la otra va a ser brutal, yo creo, le tengo toda la fe. La que posteé en Patreon. Si escucháis un escopetazo, no te asustes, vive esta weá. Seguro. ¡Ah! ¡Oh! ¡Oh! ¡Ay, Dios! Suena asqueroso.
Suena asqueroso, no, está bueno. Esta va a estar mal, weón. ¿Estáis seguro que te hay que tirar ahí? ¡Ay, Dios mío! Está bueno. Bueno, cuando está pegado a piso es brutal, pero... ¡No! Es que loco, sabes que se me va a salir la rueda, güey. Como te vi regulando, así como, ¡oh, no, no, sí, no! ¿Le cambiaste la horquilla? En lo plano. Le cambiamos la horquilla, pero... Oh, no sé si quiero saltar con esto. Pero sabes que yo, según yo, si caí en la recepción, me voy a quedar bien. Bien para la caída. Bueno, hiciste clac hasta acá. Hice clac en todos lados, güey. La bici se está comportando bien, la horquilla está dando pena. Pero cuando va topada en el suelo, dentro del recorrido, se la va comiendo todo. Cuando llega al extremo, escopetazo. Cuando hace fondo, bueno, bomba atómica. ¿Cómo venía ahí sonando, weón? Maté como cuatro patos camino para acá, weón. Oh, recién la sacamos, no tiene más de 2 horas de uso. A ver, ¿puedo sacar la foto? Oye que sí. Oh, bueno, caigo echado para atrás y la weá. Oh. Esto no va a ser suave. Oh, esto va a ser terrible. Ríete, weón, no es chistoso. Vengo riéndome arriba. Venís con ataque atrás. Grabemos esa pasada está asquerosa. ¿Te grabas acá afuera? Esa pasada, sí, por favor. Esa pasada es una mía asquerosa. Oh. Ahí va a ser William. Ay, weón, le estoy pidiendo recorrido, pero todo el rato. Pero no, no se ve empolvado, weón. No se ve mal. Para cualquier lado. ¡No! Ah, se salió nomás. Yo pensé que la pata cambió y había sucumbido. No. Jamás, AliExpress, jamás. ¿Cómo se Narrow white. ¿Cómo se te ocurre que una pata china va a fallar? Ah, sí, solo. Brand new. Ya, tío, qué mal. Disclaimer, esto puede ser una pésima idea, weón. Oh, no. Sin comentario. Oye, bueno, acá va brutal. Oye, aquí va espectacular. No la llevo a fondo porque sé que se va a poner mal si le pido, pero esto es como más parecido a andar en rigia en vez de una bici recreacional a punto de desarmarse. Wow. Wow. Oh. Ya no puede más la weá. Disculpen el escopetazo. Hiciste clac en el peralte. Hice clac en todas partes. Si vais parado, ponte tú. Permiso, Willy. En esta posición, cuando tú saltáis, tú las rodillas no las movís, te echáis para atrás nomás. Cargáis tu peso. Cuando flectáis la rodilla, es porque estáis absorbiendo. Y cuando estáis absorbiendo, tenéis que calcular que pase la bici bajo tuyo sin pegarte en el poto, ¿cachai? Claro, sí. Pero si no, te hay dos hocicos. Tengo 3 colores. Buenísimo. Bacán, compadre, te pasaste.
Tenenenenene, Super Marlin. Oh, el freno es tan poco potente. Mira, espérate, que es muy fácil de regular. Miren el freno de Germán. Lo armáis para atrás, lo apreto, lo pincho. Lo pincháis nomás, lo tocáis. Exacto. Había un loco de YouTube que decía que habían como tres claves o factores porque no, todavía no podía hacer manual. ¿MTB Daily Rider? Creo. Buena onda el loco. Decía que les pasaba esto. Exacto. La bicicleta del escopetazo. Escope Marlin. Ya está. Uop. Uop. Oh, cómo suena, weón. ¿Cómo es, Felipe? Bien. Ya, démosle. Santiago de Chile. Aquí vamos muy, muy bien. Aquí no creo. ¡Oh! ¡Me fui bajo! ¡Pelo en banda, por suerte no! ¿Cómo andamos? ¿Todo bien? ¿Cómo sonó, weón? ¡Qué weón, me van a saltar, coche, weón! ¡Me va a escopetazo! Era solo la negra. Nos vemos, chiquillos, cuídense. Tirando piedra. No te metas con la barata. Tira las calugas de un shorty. ¿Es? Escopetazo. Como chistoso que íbamos en el plano. Calamina. Tiro modo chicken line. Modo chicken line. Chicken corto. Chicken flat. Tuto corto. Tuto pollo. Tuto William. Tuto pollo. Tuto blanco. Tuto sabe. Me rebotó el cuello, weón. Oh. ¿Cómo pasan por arriba de todas las 29? ¿Cómo atreve a pasar, Marlin? Hola, ¿qué tal? Con respeto y con mucho amor. Mucho. Mucho. ¿Vamos? Dale. Esto no es un paseo por el parque. ¿A dónde me tiré? Creo que me equivoqué. Me desconcentré, güey. Acá no creo que pase. No, no es nada. Con esta horquilla, yo creo que por suerte aborté misión. Juan Segura, ¿cómo han dicho? Vive 100 años. No, no sé, güey. Soldado Carranca sirve para otra batalla. Dos sonaron, pero bueno, brutal. Oh, qué horror. Fue son un escopetazo. William está tirando rayos por el culo. Cuando la llevo suave y voy copiando lo que puedo con los brazos, va notable. Oh, se me sale la cadena. ¡Aaron Wynn! Está dentro del marco, así que no me preocupo. Oh, no veía nada. Oh, no. Oh, no. Oh. Oh. La puedo hacer fondear exactamente donde quiero. Bueno, esta vez sí que suena fuerte. Suena fuerte ahí arriba, weón. Dijeron, ¿qué fue eso? Y esta está buena para que se le salga la cadena, weón. Con guía cadena y todo.
Estaba mostrando sus falencias la... No, pero con la barata no se le salía tanto la... Que la rebota demasiado la... La madre... Y ya no quiero más de esta wea. ¡Cometazo! ¡Oh, Dios! ¡Oh, no! ¡No! ¡No! Rajaste el neumático. Eso fue efecto tardío. Me estoy cayendo. Creo que no se había pinchado en ni un test esta vez. Escopeteó, fondió, hizo todo. De todo un poco. No, está... Está difícil el tema de la horquilla, weón. Acá hay un llantazo. ¿A dónde está? Lo vi. Acá está. Perdón, no es la cámara. Está... Acá está. Cacha. Y tiene que haber una al otro lado porque yo nunca la saco barata. Ahí está el otro. Le pasó solamente lo que le tenía que pasar. Bueno, eso fue por tratar de tirarse esa línea. Pero ando con parches y ando con bombín, así que estamos al otro lado. Che, nene, nene, nene. Un fondo, un llantazo. Cosa buena nomás. Shit happens, bro. Bajamos por allá con la Marlin. Estamos con Sir William, Felipe y la damnificada. La damnificada negra. Pobrecita, no. Le tenía que tocar. Ya cuando llanteé tantas veces en tu vida, tenía una técnica, weón. Sacáis un parche. ¿Tenía el snipe bite? No cacho. ¿Qué es eso? Cuando se le hacen los dos hoyitos, po. Ah, tú sabes más del síndrome del niño pinchado que yo. ¿Por qué? Porque yo te iba a decir un tip y tú te sabías el nombre de cómo se llama lo que a mí me pasa. Ah, este sí. Ahí. Sí, y lo aprieto uno contra otro. Y tenéis tu snake bite arreglado. Remolque. ¡Hola, Daniel! ¡Oh, Santiago de Chile! Vamos, que se puede. ¡Oh, dámelo todo! Gotita. No, ahora como está, quedo bacán para pasear. Nueva línea. Como que ya me hace feliz la hora. Aquí ya llego ahí y me... La bajaste suavecita. Sufre. Buena, buena. Te voy a bajar el asiento para que podáis jugar. Oh, qué blandita esta, ¿verdad? Buen, se las come todas. Oh, esta no se siente nada. No sé si es porque me acabo de bajar de esa, pero esta bicicleta la acabó. La roca tipo saltito. Esquiva ese scooter. Notable. La barata sobrevivió a otra andada. No sin un par de fondos y no sin un par de llantazos. ¿Qué? Se le acabó la batería a la GoPro. Celular salvando. ¿Qué les puedo contar de esta bicicleta? La horquilla no es lo que esperábamos. Esta horquilla, algún error tenemos que haber cometido porque esperábamos que funcione mejor. Luego nos dimos cuenta que no tenía control de rebote. No sé cómo pasó eso, si lo soy bien sincero. Cosas buenas que tiene es que es mucho más rígida que esa basura que está ahí. Es mucho más suave y se ve que aparentemente este sistema va a durar más. Porque veo que los guardapolvos hacen algo, pero no es una horquilla en la que yo gastaría por las modificaciones que hay que hacerle y por los escopetazos y fondos que pega. No hay progresividad, es totalmente lineal. Es una buena horquilla para pasear. Yo creo que voy a ponerle más pedazos de chalas para que el rebote y los fondos no sean tan terribles, pero va a quedar como una bicicleta primordialmente de paseo. La transmisión funcionó muy bien, muy bien. Se salió la cadena varias veces, pero algo que es un poco de esperarse de una transmisión china que no tiene embrague. El rango estaba decente para una bicicleta R29 de este estilo. Y creo que las modificaciones que le hicimos fue lo más económico y más inteligente dentro de todo, porque la transmisión era un desastre.
La horquilla era un desastre, la horquilla no sé si mejoramos mucho, la transmisión la mejoramos bastante. La potencia la cortamos, los puños entre tantos problemas que tuvimos nunca los cambiamos. Y luego de hacer todas esas modificaciones, uno llega al punto en que se pregunta, ¿vale la pena seguir desde acá? Aunque mejorásemos la horquilla, aún quedan las ruedas, los neumáticos, los frenos, que no tienen mucha potencia. La caja de motor, las bielas, en un futuro la transmisión, ponerle un dropper. Todo eso suma y al final te termináis quedando solamente con el cuadro. Que es un cuadro que tiene una geometría, tiene un ángulo de 69,1. Y desgraciadamente la geometría es algo que nunca va a cambiar, así que diría que esta bicicleta es lo que es. Si la seguimos ocupando ya va a ser para, en buen chileno, agarrarla para el hueveo. Y más allá de eso no le seguiría invirtiendo dinero por ningún motivo a una bicicleta que nunca va a dar lo que esperamos de ella. Que el trasfondo de toda esta serie de videos era tratar de tener una endurera nueva y económica. No existe. Y lo comprobamos. Así que lo único que puedo decir a estas alturas es que si te gustó ver los fondazos de la barata negra, dale un like. Si tienes algún amigo que le esté haciendo upgrades infinitos a su bicicleta y te des cuenta que no vaya para ningún lado, por favor muéstrale este video. Y suscríbete al canal para seguir viendo videos de este estilo. Nos vemos en el cerro.